Se investiga sobre todo la muerte de esta menor de tan solo 3 años de edad. Ya su madre se encuentra siendo investigada en la Unión Americana. Esto sucedió el día de ayer, lo transmitimos en vivo. Desde luego, cuando ella desesperaba, cruzaba a la Unión Americana. Tendremos toda la información importante para usted en esta tarde de lunes. En este lunes, en donde es trágico y muy lamentable los hechos que se suscitaran, desde luego, al poniente de la ciudad de Piedras Negras. Hay información importante. El padrastro se encuentra prófugo, al parecer, todavía. La fiscalía estará investigando definitivamente la muerte de esta menor de tan solo 3 años de edad. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Señalarle que la fiscalía, así como también PRONIF, están vigilando y reprochan este tipo de acciones. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. También señalarle, ya en otro orden de ideas, que el expresidente de la República, sobre todo mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, este próximo miércoles visitará Piedras Negras, estará apoyando, bueno, a los que no son de su partido, pero se encuentran desde luego en la historia del panismo. Desde luego, Felipe Calderón Hinojosa vendría a apoyar la candidatura de lo que es Memo Sánchez García, así como Maite Hernández. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Dos personas muertas, dos personas que se fueron encontradas ahogadas en las aguas traicioneras del río Bravo. Hasta el momento, ninguno de los dos ha sido identificado. Uno se encontraba a la altura del cárcamo de Cimas de Piedras Negras, al norte de la ciudad de Piedras Negras. Tendremos toda la información importante para ustedes, de luego, el día de hoy. Hay actividad con los candidatos. Desde luego, Norma Treviño Galindo señala que la educación es importante y hay que apoyarla para el regreso a clases. Maite Hernández asegura sobre todo que hay que darle oportunidad a los jóvenes para poder salir adelante definitivamente y que la experiencia se dé con este trabajo diario. Tendremos toda la información importante para usted. Claudio Mario Bres Garza se encuentra en la 24 de agosto. Aseguró que los espacios deportivos tienen que ser urgentes y desde luego dedicados. Esto debido a que este pasado fin de semana hubo mucho deporte en Piedras Negras. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Hoy dieron cristiana sepultura al doctor Benito Ramírez Luna, que en paz descanse. La misa de Requiem fue en lo que es la catedral de nuestra ciudad de Piedras Negras. También tendremos toda la información importante para usted. Quédese con nosotros. Lisbeth, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes. Gracias por compartir los micrófonos de este que es el noticiero de usted. Todas las tardes de 7 a 8 de la noche, usted no escucha un resumen informativo. Escucha las noticias y la tiene en la palma de la mano. Muy buenas tardes, señor Bailón. Buenas tardes a nuestros compañeros de aquí que hacen equipo de Cuarto Poder Noticias. Y obviamente le quiero dar la bienvenida a usted que tan amablemente nos mira y a los que nos escuchan a través de la Mega 94.3 FM. Muchas, muchas gracias por estarnos sintonizando y a ustedes que nos están viendo. Les doy a conocer el número donde usted se puede comunicar con nosotros en este momento. Es el 878-145-95. 734. Se lo repito, 878-145-9734. Usted puede mandar ahí su saludo o algún reporte ciudadano, una denuncia ciudadana. Con mucho gusto le estaremos dando lectura y obviamente seguimiento. Y está contestando directamente el señor Bailón, así que es una garantía de que usted va a tener la atención que requiere. También le decimos que tenemos una temperatura actual en los 30 grados centígrados como mínima, ya por la noche se espera en 23 grados centígrados. En unos momentos más tenemos toda la información detallada del pronóstico del tiempo con el ingeniero Edgar Carballido, que él es el que nos da toda esta información, señor Bailón. Sí, definitivamente calor y más calor a lo largo de la semana. Temperaturas en 31, 32, 33, hay 20-15% de probabilidades de lluvia. Desde luego, muy lejanas se encuentra en estos momentos parcialmente nublado, pero vamos hacia el centro centro meteorológico de nuestra ciudad de Piedras Negras. Ahí se encuentra definitivamente el señor Edgar Carballido. ¿Sabe con qué? Con el pronóstico del tiempo.
Cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 6 minutos, 7 con 6 minutos, la temperatura en los 30 grados centígrados, según el termómetro aquí en el estudio. Hay mucha información importante, le volvemos a recordar el teléfono, 878-145-9734. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados sobre 16 de septiembre y Monterrey, a un costado prácticamente de la presidencia municipal. Usted no se pierde nada, atrás de Walmart Nuevo, a que se encuentra aquí a dos cuadras prácticamente, sí. Desde luego cerca de Cimas, enfrente de la CTM, es la ubicación del estudio de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya en la línea telefónica tenemos al ingeniero Edgar Carballido con información importante del pronóstico del tiempo. Agradezco el favor de su atención, desde luego, y los minutos que nos brindas, ingeniero, para que nos lleves de la mano con el pronóstico del tiempo, que es importante cómo terminamos este día, cómo va a estar la semana, sobre todo que estemos calurosa, definitivamente, qué hay que hacer. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, licenciado? Buenas tardes ahí en cabina, buenas tardes a tu auditorio. Pues bueno, se torna importante el clima para esta semana, esta ya última semana del mes de abril. Estaremos manejando una situación complicada en cuestión de clima porque de momento tenemos una temperatura ambiente de 33 grados. Mañana estaremos amaneciendo pues templado por ahí de 22 grados. A partir de la tarde, noche de mañana, más licenciado auditorio, y esto para que lo tengan muy en cuenta porque el pronóstico a largo plazo indica que a partir de lo que será martes, miércoles, jueves, habrá importantes cambios en el clima. Empezaré diciéndole, empezará a formarse, ya de hecho ya hay algunos reportes en lo que refiere allá al estado de Baja California, la 14ª tormenta invernal, o sea, la 14ª tormenta invernal, aunque pareciera que estamos en primavera, pero no, por ahí se quedó atorada una tormenta invernal que empezará de a poco a empezar a llegar a las al estado de Baja California, lo que será Durango y algunas partes de Sinaloa. Esto traerá como consecuencia varias situaciones, varios escenarios. Uno, que hay la posibilidad para que esos estados presenten alguna probabilidad, y aunque usted no lo crea, y el auditorio también, de la presencia de grajea o nieve en esos estados, en las partes serranas, no necesariamente en la mancha urbana, pero sí en las partes serranas de esos estados, y por consecuencia venga acompañado de algo que técnicamente se llama una línea seca. Cuando este tiempo severo en el norte del estado, y esto involucra todos los estados que están acá en el norte, lo que es Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, en fin, habrá cambios importantes porque empezará a haber posibilidades de lluvias de un 20% y hasta un 60% el próximo jueves. Las temperaturas por efectos de este sistema frontal y de este tormenta invernal, estaremos hablando de que las máximas estarán bajando porque estarán más o menos en una temperatura promedio de 30 grados a partir de lo que será el jueves, y las mínimas, ahí sí tendremos problemas porque las mínimas estarán inclusive en el rango de 16 a 18 grados, 15, 16, 18 grados los amaneceres del jueves, del viernes y el sábado. Entonces, esto es un aviso a tiempo y con tiempo. Obviamente estaremos dando información precisa y puntual en este sistema en verdad atípico completamente, pero que bueno, no involucra directamente a Coahuila, pero bueno, estaremos pendientes al tanto. Recordemos que estamos en el mes de abril siempre ha sido un mes importante para Piedras Negras, y bueno, estaremos rastreando permanentemente, le pondremos marca personal a este sistema que se está generando, insisto, en lo que es el norte de Baja California. Y las temperaturas en automático, insisto, las mínimas estarán bajando. De hecho, les puedo decir en este momento que el pronóstico para lo que será el día martes, la máxima de 32, la mínima de 24, el miércoles, la máxima 35, la mínima en 21, pero el jueves, la máxima será en 30 y la mínima en 16. Ya el fin de semana, la pronosticada es 30 grados como máxima y 15 como mínima, ya lo que será el final de esta semana y el final también de este mes de abril. Entonces, de nota importante, auditorio, estaremos pendientísimos de cómo evoluciona este sistema y las condiciones que pueda traer aquí estas latitudes, licenciado.
Pues estaremos muy al pendiente, ingenieros. Hay mucha información en ese sentido. El clima cambia rápidamente, desde luego, y estaremos muy al pendiente. Y agradezco sobre todo que nos lleves de la mano, como todos los días, en el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es muy importante. Esto debido a que, pues, hoy el cambio climático, como bien tú lo dices, está pues a la orden del día, ¿no? Sí, definitivamente estos cambios deben básicamente al calentamiento global, a este cambio climático, en fin. Entonces, pues, bueno, estaremos pendientes y atentos. Insisto, ya los pronósticos, no alertamientos, sino pronósticos sobre el sistema que viene avanzando estas latitudes, son pronósticos tanto que está manejando la Comisión Nacional del Agua, por lo que refiere acá a México, y el NOAA, lo que refiere a Estados Unidos, con avisos en este momento ya en lo que será el sur centro de Estados Unidos y lo que será todo el norte de la República, licenciado. Muy al pendiente, gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, y bueno, estamos pendientes, atentos, y si Dios así lo dispone, nos escuchamos el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, mil gracias. El pronóstico del tiempo, 30 grados la temperatura en estos momentos, en este día que es lunes, inicio de semana. Esto fue el pronóstico del tiempo. Regresamos, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 13 minutos, 878-145-9734. Es el teléfono para que usted se comunique con nosotros. Trágica la tarde del día de ayer. Fíjese que el día de ayer, desde luego, la madre, por más que corrió a la Unión Americana, cruzó el puente internacional definitivamente a pie. La auxiliaron ahí en el puente internacional para, mira, hasta se me eriza la piel de tan solo pensar, sobre todo, que esta niñita de tan solo 3 años de edad, desde luego en brazos de su madre, bueno, cruzó a la Unión Americana, por ser norteamericana, por cierto, y al llegar al, bueno, Fort Duncan Medical Center, allá no aguantó, desafortunadamente, los golpes que, según la ley, según las autoridades, fueron provocados por los propios familiares. Se habla definitivamente ya de la detención de allá en la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas, de Rosa María Hernández. Las autoridades policíacas de Eagle Pass, Texas, confirmaron la detención de Rosa María Hernández Vega, madre de la pequeña Victoria N., de tan solo 3 años de edad, quien desafortunadamente murió debido a los golpes recibidos. La Fiscalía General del Estado informó que está en la espera del resultado de la autopsia, la cual será practicada en la ciudad de San Antonio, Texas. Fue el pasado domingo, escúchelo usted bien, cuando se detuvo, tuvo conocimiento de que se trasladaba a una pequeña inconsciente a la vecina ciudad del Paso del Águila. Al momento de arribar al Fort Duncan Medical Center, ya no contaba con signos vitales. Asimismo, se detectó que presentaba múltiples lesiones provocadas por golpes. Se dio aviso a las autoridades policíacas y se realizó la detención de su madre, Rosa María Hernández Vega, quien también en esa ciudad, lo que se tiene hasta el momento es que la menor de tan solo 3 años de edad fue golpeada por su madre y su padrastro en el domicilio ubicado sobre lo que es la calle Capricho en la colonia Villas del Carmen, aquí en Piedras Negras. Al momento, la policía cibernética, desde luego, es la que realiza las labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Ya se abrió una carpeta de investigación para recabar medios de prueba, al igual que el testimonio. Asimismo, se informó que existe una denuncia por maltrato infantil, violación familiar
en contra de la madre en los municipios de Sabinas, Coahuila, correspondiente a la región carbonífera. Tenemos más información importante para usted en este sentido. Claro que sí, le comentamos que a través de las redes sociales, usuarios, bueno, acusaron a Luis N., padrastro de la pequeña Victoria de tan solo 3 años, de causarle lesiones cuando se encontraba junto con su madre en la colonia Villas del Carmen de Piedras Negras. La muerte de la niña, por maltrato infantil, conmocionó a la comunidad de ambos lados de la frontera, tanto aquí de Piedras Negras como de Eagle Pass, Texas. Y en redes, en redes sociales se compartieron fotografías, precisamente como la que estamos viendo en estos momentos en su pantalla, esa fotografía de la madre y del padrastro de la menor, los cuales fueron identificados como Rosa María N. y Luis N., acusando a este último de lesionar a la pequeña. La madre ya fue detenida en Eagle Pass, y mientras que Luis N. ya no se encontraba en su domicilio, que está ubicado en Villas del Carmen, y pues ya trascendió que fue detenido y es investigado por la posible participación donde le dio muerte a la pequeña Victoria. Bueno, ya siendo las 7:17 p.m, es la hora exacta, señor Bailón, 7:17, la temperatura se mantiene en los 30 grados centígrados, y hay más, señor Bailón, tengo entendido sobre todo que la Fiscalía General del Estado, está investigando sobre todo este hecho. Bueno, fíjese que la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza inició una carpeta de investigación de oficio por la información que trascendió en las redes sociales sobre la muerte de una menor de tan solo 3 años de edad en la vecina ciudad del Paso del Águila, pero que habría sido maltratada aquí en Piedras Negras. La muerte de la pequeña Vicky N. se confirma el pasado domingo en el hospital de la vecina ciudad de Tejana, luego de que ingresara en estado crítico debido a los golpes en la cabeza y quemaduras. También trascendió que Rosa María Hernández, de 24 años de edad, madre de la hoy occisa, fue detenida, donde se le investiga por un posible homicidio. Cabe mencionar que los hechos habrían ocurrido en la colonia Villas del Carmen. La Fiscalía General del Estado, desde luego, está corroborando esta información. El delegado de la Fiscalía, Víctor García, aseguraba el día de hoy esta información que nosotros le estamos mostrando en pantalla. Desafortunadamente, Vicky N. murió. Pues lamentable esta noticia que sí, efectivamente nos ha impactado a toda la ciudadanía. Pues una personita indefensa que, en vez de tener el cuidado principal de su madre, pues no. Golpes contusos en cabeza y cuerpo. No nos adelantamos a la fiscalía, ni mucho menos a la autopsia, que puede estar, revelando prácticamente la muerte y desde luego lo que se había hecho con esa menor de edad. 3 años de edad, el presunto responsable al parecer se encuentra detenido. La que sí está detenida es Rosa María N. Claro que sí, y en otro orden de ideas, déjeme decirle, son las 7:19 p.m, y la temperatura se mantiene en los 30 grados centígrados, y le informamos que, señor Bailón, siguen apareciendo cuerpos sin vida, obviamente, flotando en las aguas del río Bravo. Así es, se reporta por parte de Seguridad Pública el hallazgo de una persona sin vida flotando en las aguas del río Bravo, ahí a la altura del Cárgamo, que no es la primera vez que encuentra. La primera ocasión, en serio. En ese rumbo. Ahí ve usted las imágenes, esta es la parte ya llegando a las bombas, al rebombeo del Cárcamo del río Bravo. Bueno, fueron pescadores quienes, y los mismos trabajadores de CIMAS, porque ahí es el cárcamo de aguas
no residuales, son las aguas que vierten a las plantas potabilizadoras prácticamente, y encontraron a una persona sin vida. Claro que sí, y solo traía un short de color azul, según el reporte de seguridad pública. Y también, en otro orden de ideas del reporte policíaco, le comentamos que continúan con la búsqueda de Saúl Martínez Luna, de 30 años, quien fue reportado como desaparecido en días pasados a la altura del municipio de Guerrero. Bueno, este joven, de acuerdo a versiones de la familia, salió a correr a la orilla de la carretera de allí de su domicilio, que está ubicado en el ejido El Saucito. Bueno, desafortunadamente ya no volvió, y al realizar pues una búsqueda, encontraron tiradas nada más algunas de sus pertenencias. Además, había rastros de sangre cubiertos con tierra. Se presume que fue atropellado y alguien pues se llevó el cuerpo. Sí, definitivamente no se encuentra rastro alguno de este joven. Y sí, exactamente. Y le comentamos que la Fiscalía de Desaparecidos, bueno, y también como la Comisión de Búsqueda del Estado, Mando Único de ahí de Guerrero, como Protección Civil y Policía Especializada de ahí del Estado de Coahuila, bueno, y además también cuentan con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Implementaron operativos desde hace algunos días también por tierra, bueno, y aire. Bueno, esto es con el fin de localizar a Saúl Martínez Luna. Bueno, hasta el momento de su desaparición, es un total pues misterio, así lo pueden llamar, es un total misterio, porque asimismo se rastrea también una camioneta que posiblemente lo atropelló, por sí, cierto. Exactamente. Son las 7 ya, hicieron las 7 ya de la tarde, señor Bailón, 7:22, y la temperatura se mantiene en los 30 grados centígrados. Le recordamos que como mínima ya por la noche se espera en 20 grados centígrados. Como nos comentaron, estas temperaturas van a estar un poco altas en estos días. Exactamente, las temperaturas máximas serán de 32, de 35, de 30 grados, y como mínima ya por la noche estarán en 21 grados, en 17 grados, en 18 grados, así que pues hay que acostumbrarnos en estas temperaturas. Exactamente, hay más información, y esta información policiaca está también, ya identificaron, señor Bailón, a la persona que tuvo el accidente ahí. El pasado fin de semana. Exactamente, ¿no? Por el libramiento Manuel Pérez Treviño, ahí con cruce de la avenida Martínez. Ya fue identificado, es una persona con el nombre de Brandon Javier Ibarra, de 22 años de edad. El que destrozara en su totalidad, desde luego destrozara, escúchelo usted bien, y saliera ileso. Le quiero dar grave, bueno, ileso, pero con algunas escoriaciones. Como Brandon Javier Ibarra, de 22 años de edad, fue identificado, el joven que quedó prensado después de que su vehículo en el que viajaba se impactó contra la base de un semáforo y el camellón central del cruce de libramiento Manuel Pérez Treviño, cruce con Avenida Martínez. El accidente se suscitó la madrugada de este domingo, por lo que el caso está ya a disposición del Ministerio Público en asuntos viales. El conductor, quien es reportado grave, se encontraba en estado de ebriedad al momento del choque. Se realizan las investigaciones a fin de investigar, bueno, verificar si hubo participación de otro vehículo, ya que ocasionó la pérdida completa de la unidad móvil, y el joven se encuentra hospitalizado. Quiero señalar sobre todo que se revisan las cámaras urbanas, lo que es de este semáforo, en este cruce, este joven conductor que se encuentra grave hasta estos momentos. Claro que sí, son las 7 ya de la tarde con 24 minutos, 7:24. Le repetimos, nuestra línea ya está a disposición para que usted se comunique con nosotros, agradeciendo a los que ya lo están haciendo, al 878-145-9734. Esa es nuestra línea. Y obviamente, como siempre lo decimos, lo contesta directamente el señor Bailón, y esa es garantía de que va a ser usted atendido. Tenemos más información, y en otro orden de ideas, bueno, asegura una unidad de paquetería con droga, que no es la primera vez. Otra unidad de paquetería, tal parece que los amantes de esta, bueno, sobre todo de este trasiego de droga,
la paquetería, las empresas de paquetería son las más fáciles para empezar de sobornar y también de transportar. Así es, así es. Esta se encuentra ya afuera de la Fiscalía General de la República, aquí cerquita de nosotros, por la calle Puebla. Puebla y Periodistas, prácticamente, casi enfrente, a un costado de la Universidad Autónoma de Coahuila, lo que es la Universidad de Contaduría, prácticamente nosotros tenemos esta información. Claro que sí, esta unidad de paquetería con droga efectivamente se dirigía de Monterrey, Nuevo León, para acá, para Piedras Negras, Coahuila, y ya fue asegurado en el municipio de Allende. Y usted lo puede ver, este camión, esta unidad, donde ya está asegurado, está ahí en donde lo comenta. En el kilómetro 53.5 de la carretera 57, en donde se encuentra el filtro de la Sedena. Definitivamente ahí han sido capturados, desde luego, y decomisados este tipo de estupefacientes, ¿no? Definitivamente cocaína, estamos hablando de metanfetamina y de la droga, una hierba verde y seca, al parecer marihuana. Prácticamente fue la que más se decomisa en este tipo de paqueterías. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 26 minutos, 7 con 26, la temperatura que continúa en los 30 grados centígrados. Claro que sí, le recordamos que toda esta información y mucha más usted la puede ver y leer en nuestras diferentes plataformas, como es en Twitter, usted nos puede encontrar y seguir como Poder PN, y en Instagram también lo estamos transmitiendo en vivo, es Cuarto Poder Noticias, y también en nuestra página de internet www.cuartopodernoticias.mx. En otro orden de ideas, le informamos que hasta el momento no hay personas detenidas en relación al asesinato del vigilante del fraccionamiento Las Huertas en el fraccionamiento Las Huertas. Esta persona llevaba por nombre Guadalupe Durón, de 82 años, y las investigaciones continúan efectuándose. Se recaban ya medios de prueba, al igual que testimonios. Elementos del grupo de homicidios de la Agencia de Investigación Criminal han estado revisando también videos de cámaras de vigilancia que están ahí ubicadas en las áreas cercanas, y había también varios detenidos por delitos diversos. Entre ellos estaba detenido Mario Ángel N., quien fue arrestado por elementos policíacos en la colonia Hidalgo después de amenazarlos y lanzarles piedras. Bueno, se están investigando varias líneas siguiendo varias líneas de investigación para poder determinar el móvil de la agresión que provocó, obviamente, la muerte del vigilante hora después. Pues hasta el momento, pues no hay detenidos más que esta persona, y ya lo habían... Estaba detenido, pero por otras causas. Y pues van a seguir ahí esa línea de investigación. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 28 minutos, 7 con 28. Hay una temperatura en el ambiente, exactamente los 30 grados centígrados, 30 grados la temperatura que se registra en esta ciudad de Piedras Negras. Claro que sí, tenemos más información. Vamos a entrar de lleno con la información local. Le comentamos que la Comisión de Derechos Humanos reciben un mínimo porcentaje de quejas que provienen de los migrantes. Bueno, esto debido a que serán, ellos creen que van a ser devueltos a su país de origen. Esto lo informó Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Coahuila. Vamos a escucharlo para que nos dé a detalle toda esta información. La realidad de las cosas es que no recibimos muchas quejas en relación a migrantes por las propias condiciones de vulnerabilidad de las personas. Hay que reconocer que estas personas pues consideran que pudieran ser remitidos a las autoridades federales para su remisión a los lugares de origen de los que vienen. Entonces, por eso prácticamente son mínimos el número de quejas, pero esto nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzos para realizar investigaciones de manera oficiosa cuando establecemos la necesidad de que estas se lleven a cabo, porque, bueno, pues evidentemente, ante la ausencia de la posibilidad material de que estas personas se presenten con nosotros o se comuniquen con nosotros, pues nos obligamos nosotros a realizar oficiosamente estas investigaciones. Siempre tenemos puerta abierta, y eso no quiere decir que no recibamos alguna, pero insisto, son excepcionales en relación a las que abrimos oficiosamente. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado de Coahuila es Zaragoza, desde luego, Hugo Morales Valdés.
es el presidente de esta comisión, aseguró que se han girado seis recomendaciones a la ciudad de Piedras Negras con la finalidad definitivamente de que en la materia policiaca, desde luego, se respeten los derechos humanos de los coahuilenses, de las y las mujeres de Piedras Negras. Seis recomendaciones, es una de las ciudades que menos se ha tenido las recomendaciones prácticamente, pero ahí están. Y el día de hoy visitó al alcalde Claudio Mario Bres Garza, definitivamente para que estas recomendaciones se pusieran en marcha y trabajar de la mano. Y hay más información importante para usted. ¿Cree usted, cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 30 minutos, 7 con 30, la temperatura en los 30 grados centígrados, nublada la tarde del día de hoy, por cierto, ¿qué cree usted? ¿Quién cree que viene a Piedras Negras este próximo miércoles a las 3 de la tarde en vuelo particular? Le quiero dar a conocer sobre todo que el día de hoy a las 9:30 de la mañana, bueno, nos citó lo que es el candidato a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional en este distrito, en el distrito número 1, con cabecera en Piedras Negras. Le quiero dar a conocer que este próximo miércoles estará en Piedras Negras el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para apoyar las campañas de Guillermo Sánchez y también de Maite Hernández Ventura. Bueno, a la Diputación Federal y a la, bueno, presidencia de municipal de Piedras Negras. De acuerdo con Memo Sánchez García, le quiero dar a conocer que será una rueda de prensa la que dictará el expresidente de la República. Estará 2 horas en Piedras Negras. La última ocasión que Calderón estuvo en esta frontera fue en los años de 2019, para promocionar su partido México Libre, cuyo registro le fue negado por el Tribunal Electoral. Le quiero dar a conocer, auditorio, que también le quiero señalar que estará 2 horas en Piedras Negras, estará en Padre de las Casas y Allende, ahí en lo que es la casa de campaña de Memo Sánchez García. Ahí también apoyará a la candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras, desde luego Maite Hernández Ventura. Viene a Piedras Negras definitivamente, desde luego el expresidente de la República, desde luego Felipe Calderón Hinojosa, y el propio candidato a la Diputación Federal, Memo Sánchez García, y Maite detallan la información. 28 de abril me informaron del Partido Acción Nacional que viene el expresidente Felipe Calderón aquí a estas instalaciones, ¿sí?, a apoyar la campaña y apoyar a los candidatos alcalde de todo el distrito. ¿Sí? Van a ser 2 eventos aquí mismo, primero con los candidatos alcalde y luego una rueda de prensa con todos ustedes. Para los que quieran venir, por favor, nos pedimos mucho que estén aquí para que puedan escuchar el mensaje del expresidente Felipe Calderón. Pues es un tremendo apoyo venir a apoyar todas las campañas de su servidor y de los candidatos alcalde de todo el distrito, ¿verdad? Del mejor presidente que hemos tenido en los últimos años, ¿sí? Es bastante, se valora bastante. ¿Cuál será el recorrido, la actividad que tendrá Felipe Calderón? Es nada más aquí, viene como viaje relámpago, nada más aquí, va a estar como 2 horas y se retira. Sí, pero viene aquí a Piedras Negras porque le ha gustado mucho el mensaje que hemos dado los candidatos, y viene a apoyarnos. La unidad hace la fuerza. Y es lo que hemos estado proponiendo desde un inicio de campaña, es la unidad. Ya basta de estar tratando de dividirnos, ¿sí? Divide y conquistarás, esto no es, vamos a unirnos para triunfar. Claro, toda la información que él nos pueda dar a todos los candidatos, por la experiencia que él tiene ya, es valiosísima para todos nosotros, ¿no? Nuestra invitación del proyecto de Memo Sánchez y su servidora para que la gente acuda a votar este 6 de junio. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo como candidatos, pero sin duda alguna aquí la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos es salir a votar, que asuman su compromiso como ciudadanos que quieren esta Piedras Negras en mejores condiciones, donde todos estemos representados. Entonces seguiremos trabajando de la mano con Memo Sánchez para construir en principio un gobierno donde primero esté la familia, donde estén nuestros jóvenes, nuestras mujeres y los empresarios que le siguen apostando a esta gran ciudad y a su desarrollo.
Estamos haciendo un gran equipo y sin duda la presencia del expresidente Felipe Calderón va a fortalecer el trabajo que venimos haciendo los candidatos que formamos parte del distrito de Nuevo Sánchez. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 35 minutos, 7:35. Usted ya lo escuchó, Felipe Calderón Hinojosa en Piedras Negras, después de que en el 2019 fue la última vez. Este expresidente de la República tiene exactamente 5 ocasiones que ha llegado a Piedras Negras, ¿verdad? Sí. Viene invitado directamente en apoyo a Memo Sánchez García y también viene en apoyo de Maite, que es la candidata a la presidencia municipal de nuestra ciudad de Piedras Negras. Esta es la información de primera mano, esto será el próximo miércoles, quédese con nosotros porque tendremos una entrevista con el presidente, bueno, con el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Son exactamente las 7:36. ¿Qué más tenemos? Bueno, continuando con el mismo tema de la pequeña Vicky de 3 años que perdiera la vida, presuntamente por la, en manos de su madre y posiblemente también de su padrastro, también se visitó al titular de la PRONIF del estado, a Jesús Manuel Castaño Certuche, y él comentó a cámaras de Cuarto Poder Noticias Coahuila que ya resguardan a 3 hermanos de la niña, que como le comento, que perdió la vida también allá en Eagle Pass, Texas, por el maltrato de sus padres, pero vamos a escuchar qué nos dice sobre estos menores. Tenemos el caso, nos llegó el día de ayer por la tarde. La Fiscalía General del Estado se pone en comunicación con nosotros para hacer una investigación en el entorno de la familia de la niña Victoria. A su vez, lo que podemos informar es que sí existe familia, existen hermanos como parte de la investigación son resguardados por esta subprocuraduría, a pesar de haber familia de apoyo. Es parte de los protocolos de investigación el que los niños estén aislados de su entorno familiar. Seguimos con la investigación de este entorno. Te puedo adelantar que no existe un reporte de vulneración de derechos previo a este ataque que ha recibido la niña. Y sin embargo, estamos cooperando todavía con la Fiscalía para el esclarecimiento de la situación. Son 3 niños más, 2 niñas y 1 niño. Dos niños americanos y 1 mexicano. Seguimos con la investigación, ellos están bajo resguardo nuestro y pues estamos cooperando con la Fiscalía para el esclarecimiento del caso. De nacionalidad estadounidense y fue atendida también por autoridades. Pues esperemos sobre todo que pongan cartas en el asunto, ¿no? Que no sea un hecho más, una actividad, bueno, sobre todo un homicidio más, no se puede poner otro calificativo. Por cierto, esto ha consternado desde el día de ayer a toda la ciudad de Piedras Negras, a toda la vecina ciudad del Paso del Águila. Desafortunadamente, esto está sucediendo en Piedras Negras. Tras la pandemia, ha aumentado sobre todo la violencia intrafamiliar, desde luego la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Por cierto, el alcoholismo ha aumentado exponencialmente en nuestra comunidad. Esto por quédate en casa, ahora hay algo de libertad, pero no tenemos que dar un libertinaje, no hay que bajar a la guardia. Más adelante le vamos a dar a conocer definitivamente lo que dice el gobernador del estado en torno a la vacuna, lo que dice también, desde luego, también las autoridades. Fíjese que en la Cruz Roja, el día de hoy pudimos entrevistar a Jessica González, administradora de la Cruz Roja, dijo que han disminuido las pruebas definitivamente de COVID-19, desde luego en esa dependencia, que se esperaba que se detonara definitivamente cada una de estas pruebas. Esto no ha sido así de esa manera. No nos relajemos hasta el momento. Hay que recordar que el COVID existe. En la India van 200,000 muertos. Desde luego se tiene un problema grave en la segunda regreso o no, que la exposición del COVID. Desafortunadamente las imágenes hablan y son muy crudas, pero le quiero dar a conocer definitivamente que Jessica González, administradora de la Cruz Roja, señaló que hasta el momento no se ha dado el reapunte solicitado de pruebas COVID hasta el momento aquí en Piedras Negras. ¿Cómo se esperaba? No, seguimos trabajando igual, haciendo lo que es 5 pruebas, de 5 a 10 pruebas máximo diarias, ¿verdad? Regularmente la mayoría salen
si es que hay días en que todas salen lo que es negativa, ¿verdad? Ahorita lo que las personas que buscan más esta prueba son personas que van a tener alguna cirugía, es personas que van a ingresar algún trabajo o personas que van a viajar o que tienen una leve sospecha de tener 7 de la tarde con 40 minutos es la hora correcta, 7:40, la temperatura se mantiene en los 30 grados centígrados, tenemos más información. Le comentamos que ya iniciará Protección Civil Municipal una campaña preventiva, esto para la población en cuestión de incendios, debido a que las últimas fechas son lo que se ha detonado estos incendios en casa habitación también, donde por descuido o por malas conexiones, instalaciones de la electricidad ha causado estos incendios, y Protección Civil Municipal ya está tomando cartas en el asunto, y de esto habló Sergio Balbuena Vázquez, director de la Independencia. En estos días vamos a iniciar una campaña intensa de cómo evitar incendios, tanto forestales, tanto baldíos, en nuestros hogares. Vamos a proporcionar ahí qué es lo que lo puede ocasionar y desde luego las recomendaciones para evitar que sucedan estos. Desde luego, trabajo preventivo de esta dirección. Vamos a proporcionar ahí información muy importante, sobre todo preventivamente, para evitar todos estos incendios, tanto forestales, en el campo, en nuestros hogares, en nuestro negocio, en nuestro restaurante, etc. Estamos trabajando en esto y ya estamos haciendo y vamos a hacer algunas recomendaciones, y desde luego adelanto algo ahorita en tu medio del trabajo preventivo que estamos realizando, sobre todo en la situación de incendios, para disminuir y evitar desde luego estos incendios, y donde pues, evitar sobre todo la integridad o la pérdida de un ciudadano, desde luego el patrimonio. Hay información importante para usted cuando son exactamente las 7 de la tarde, 7 de la tarde ya con 42 minutos, 7:42 la temperatura en el ambiente exactamente auditorio, en los 30 grados centígrados. Hay una nubosidad al poniente de la ciudad de Piedras Negras, Se ve bonito, la temperatura descendió un poco debido a la nubosidad. Hay un... Hay un 10% de probabilidades de lluvia. Entre un 10 y un 20% de probabilidades de lluvia, por cierto, el día de hoy. Hay mucha información importante. Ya ve que le estábamos comentando definitivamente que en mayo se puede dar una deportación masiva de menores que intentaron cruzar a los Estados Unidos, pero ahorita se encuentran detenidos en las jaulas de la Unión Americana, de la migración. Le quiero señalar sobre todo algo muy importante. Fíjese que la madre Isabel Turcio, encargada de la Casa del Migrante, acudió ante la autoridad municipal para buscar la forma de incrementar el apoyo alimenticio, desde luego que se le da a los migrantes. Esto ante el importante incremento que se ha presentado a causa de la deportación de los Estados Unidos. ¿Sabe a cuánta gente atienden? Atienden a 300 personas diarias. 300 es una cantidad muy considerable. Personas diarias, unas que van y otras, unas que regresan, que las deportan, y otras que vienen llegando del interior de la República de otros países. Ellos caminan casi 3 meses desde el Suchate hasta el Río Bravo para cruzar a la Unión Americana. La madre pidió apoyo al municipio, por cierto, para dar apoyo alimenticio, la comida, cuando menos, definitivamente, porque no están abiertos los albergues. Esta es la información, desde luego, con la madre Isabel Turcio, de lo que es la Casa del Migrante. Estábamos viendo un poquito con el municipio, estamos alarmados, ¿verdad?, por la cantidad de gente que anda y buscando la forma que podemos hacer, cómo echarle la mano a los migrantes en cuanto, sobre todo, la alimentación, ¿no? Que estábamos organizándonos aquí con el municipio para ver las horas y la forma de cómo dar esa alimentación a los migrantes que llegan a nuestra casa. Se cree 300 que llegan, y como por este lado también están
repatriando la gente que viene de Estados Unidos. Alrededor de 30 a 50 personas son los que les solucionamos con un platito de comida. 7:45, 7:45, la temperatura se mantiene en los 30 grados centígrados. Le recordamos que ya entrada la noche, como temperatura mínima, se estará registrando los 23 grados centígrados. Tenemos más información. Fíjese que hace un momento usted comentaba, señor Bailón, que solicitará el gobierno del estado a la Secretaría de Salud hacer la misma logística para la vacunación a los adultos de 50 a 59 años de edad, la misma que llevaban con los adultos mayores de 60. Esto se dio tras la visita que hizo el secretario de Salud de Coahuila hacia el subsecretario López-Gatell, que estuvieron presentes y preguntaron cómo le había hecho el estado de Coahuila de Zaragoza para, desde luego, hacer rápida, sobre todo, la vacunación a los adultos de 60 y más. Se pide en esta ocasión el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, en el municipio de La Laguna, allá en Torreón, Coahuila, aseguró que se pedirá a la Secretaría de Salud a nivel nacional que se dé la misma logística las primeras semanas de mayo, cuando estarán vacunados, escúchelo usted bien, cuando estarán vacunados las personas que quedaron en rezago, las personas que son de 50 a 59, definitivamente se les llamará a su teléfono, a su celular. Habrá una inscripción, ingeniero, ¿verdad? En lo que es una plataforma, prácticamente, y bueno, puede usted ir al DIF aquí enseguida para que se registre, porque será en las primeras semanas de mayo cuando tendrá sobre todo la vacuna para los adultos mayores, para los adultos de 50 a 59 y los que se quedaron rezagados. Esta es la información con el propio gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Estamos solicitando, pero a través de la buena relación que ya hicieron el sector salud, el doctor Bernal, con López-Gatell y con el secretario de Salud, que nos permitan implementar la misma logística en personas de 50 a 59 de 59 años. Todavía no hay avance, todavía no nos dicen cuándo a ciencia cierta inicia esto. Sabemos que sigue, que es nuestro siguiente paso, porque después de las vacunas de maestros ya entramos a esa fase. Sabemos que estamos a punto de entrar, todavía no nos dicen, y sí estamos solicitando que se pueda considerar el tipo de organización que se hicieron con las maestras y con las maestras y maestros. El excedente de vacunas no está a nuestra disposición, siempre está a disposición del ejército. Ellos ya luego definen si se regresa, si se va a otro lado, ellos definen. Nunca ha estado a disposición del sector salud del estado ninguna vacuna. Solamente que nos toquen algún lado y estemos enfriando nosotros, pero luego regresan por ella y se la llevan. Es decir, nunca ha estado a nuestra disposición, y gracias a Dios, porque si no luego hay asegúnen, ¿no?, con el tema de la vacuna. Entonces, eso no está a nuestra disposición, el sobrante de vacunas. Sí vamos a pedir, ahorita lo que estábamos viendo es que hay un sector mínimo que por alguna razón no se le aplicó, muy mínimo, de maestras y maestros. Entonces, que se abra un día para poder vacunar a ese personal. Ahorita me estuvieron diciendo, oye, ¿qué pasó si andaban fuera y que si ya llegaron y que algunos que estaban enfermos no se lo quisieron aplicar, pero que ahorita sí? Bueno, vamos a pedir o a solicitar a lo mejor un día para que por región se vacunen aquellos que por alguna causa no se vacunaron. Las fechas del regreso a clases las vamos a dar el lunes que entra, ¿sí? Ya hay fechas probables, pero van a ser discutidas con sindicato, con maestras y maestros, y vamos a revisar la condición física de los planteles o de los inmuebles de las escuelas piloto, y entonces ya te podríamos decir la fecha exacta del regreso a clases. Estas pruebas piloto, escuelas piloto que van a ser seleccionadas,
Esas muy pronto van a entrar en el formato presencial. Hoy advertimos una cosa que van a trabajar las maestras y maestros en los próximos días, el sindicato, en definir cuál va a ser el mecanismo, pero hoy les advertimos que las actividades hacia el interior de la escuela siguen los mismos protocolos que autoriza el subcomité de salud. Es decir, hacia el interior de la escuela no pueden hacer actividades deportivas, culturales o sociales que no sean autorizadas por el subcomité. Hablamos de graduaciones, hablamos de deporte hacia el interior. 7:50, 7:50, la temperatura en los 30 grados centígrados. Pues déjeme comentarle que ya llegaron las vacunas, señor Bailón, ya llegaron a la región de los 5 manantiales y el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Alejandro Moscoso, él comentó que 4,300 vacunas de AstraZeneca, bueno, para esto la van a utilizar para la segunda dosis, fue lo que llegó a la ciudad, con las cuales se comenzará de inmediato la inmunización de los adultos mayores pendientes de los 5 manantiales y cubrir toda la población que acaba de comentar el señor Bailón, toda la población que está... Bueno, que está en que se quedó rezagada también, exactamente, y con este rango de edad, así también van a tener esta atención, y esto es lo que nos dijo el jefe de la jurisdicción sanitaria. Estamos aplicando y concluyendo estas segundas dosis para adultos mayores en nuestro municipio. ¿Qué municipios son, doctor? Es los 5 manantiales: Guerrero, Hidalgo, Nava, Allende y Villunión, que son los municipios que nos corresponden para nuestra jurisdicción. Son alrededor de 4,300 dosis para segundas dosis, que fue lo que vacunamos en un principio para primeras. ¿Es únicamente para este grupo, verdad? Sí. Sí, no, es únicamente para segundas dosis de los 5 manantiales, recordando que ellos se vacunaron con el laboratorio AstraZeneca. Estamos en espera que nos den alguna fecha y alguna información para iniciar con el otro grupo de 50 a 60. Son exactamente las 7:00 p.m. ya con 53 minutos, 7:53, un total de vacunas aplicadas en la entidad. Precisaron que son más de 450,855, han sido distribuidas de la siguiente manera: AstraZeneca 86,992, Pfizer 240,769, Sinovac desde luego 76,090 y CanSino 73,034. Esta es la cantidad de vacunas prácticamente que se han aplicado hasta estos precisos momentos. Definitivamente, prevención y control, también lo comentó el gobernador del estado, definitivamente el día de hoy llegan también estas vacunas para la segunda dosis prácticamente, y esto es lo que se señaló el día de hoy allá en lo que es el municipio de Torreón, Coahuila, allá en el Consejo de Salud, en la reunión 40, permítame tantito, ahorita, por cierto, se lo vamos a estar comentando. Desde luego, la vacuna magistral fue un proceso muy ordenado, dijo Miguel Ángel Riquelme San Luis, señaló el gobernador del estado, sobre todo que con la inclusión a maestros y maestras de la entidad, se beneficia a la población estudiantil. Son exactamente las 7:00 p.m. ya con 54 minutos, 7:54. Claro que sí, y el más información, pues ahora pasamos con la política y los que andan superactivos como todos los días haciendo su labor de campaña. Y por su parte, Maite Hernández, ella es candidata por el Partido Acción Nacional a la alcaldía de aquí de Piedras Negras. Ella, en sus propuestas de campaña, ella dice que quiere crear una bolsa de trabajo para los jóvenes que son egresados de las universidades. Pero vamos a que sea ella la que nos dé esta información.
Así es, como lo he dicho desde el día uno de mi campaña, mi apoyo, mi apuesta es por los jóvenes, comprometida con su desarrollo de habilidades y talentos. Y bueno, el gobierno tiene que ser un gobierno de puertas abiertas, donde les dé la oportunidad a ellos de poder meterle ese dinamismo y esa innovación al gobierno municipal. Por ello, se creará una bolsa de trabajo para todos los egresados de las universidades de Piedras Negras, para que ellos puedan contribuir con su trabajo diario a poder eficientar el servicio a los ciudadanos y realizar los trámites que se realizan día a día en el gobierno municipal. Si queremos que ellos tengan experiencia, tenemos que darles oportunidades y por ello vamos a crear esta bolsa de trabajo. Hay más información importante para usted. Reafirma Omar Teviño el compromiso con la educación. Proponer becas, cámaras de vigilancia, sobre todo en las escuelas, para evitar el vandalismo. Bueno, sobre todo también le quiero dar a conocer en cada una de las escuelas, rehabilitarlas. Estamos a punto prácticamente de entrar a este próximo regreso a clases, algo presencial. Esta es la información con Norma Treviño Galindo. Anteriormente también los teníamos antes con los presidentes del PRI, y pues uno de ellos son, que nos lo han pedido muchísimo también en todos los recorridos, que son las becas para todos los niveles. Y estaremos con el programa peso a peso con el sector productivo para conseguir más y tener junto con el gobierno municipal, dar todo esto, que son estas becas que tanto necesitan, que no sea motivo no tener recursos para que no estudie. Otro de los programas que tendremos, pues vamos a abrir los centros comunitarios. Los centros comunitarios en Piedras Negras eran 8 los que funcionaban, y también en el DIF municipal tendremos otro centro comunitario. ¿Qué vamos a tener ahí? Pues vamos a tener internet, vamos a tener centro de cómputo, necesitamos tener programas, vamos a tener programas para los niños, para las clases de regularización, ahora que pues se ha perdido un poco, ¿no?, al no ser presencial las escuelas. Vamos a tener talleres de cultura y clases de inglés para todos los niños, ¿no?, para que pues estén más actualizados en todos los sentidos. También en las escuelas pues vamos a tener esta restauración que tanto se necesita, que han sido vandalizadas. Entonces vamos a tener un programa que se llama Éntrale a la Educación, en la cual pues vamos a estar trabajando con directores, con que anteriormente... Bueno, y el que anda sobre todo ahí en la 24 de agosto todavía tocando las puertas es Claudio Mario Bres Garza. El día de hoy también Lorenzo Menera Sierra en lo que es la colonia Infonavit Río Grande. Los Néstor Fabián Acevedo no lo vi ahora, prácticamente los otros ni Lucy ni los demás después del debate. Bueno, ¿mandé? No hubo vuelta, por cierto, el día de hoy. Hay mucha información importante para usted. Antes de retirarnos, déjeme darle a conocer el pronóstico del tiempo con Lisbeth. El pronóstico, ¿cómo estará el pronóstico? Está muy bonito, ingeniero. Está nubladito. Está muy... Hay que recordar que Piedras Negras es... ahorita está muy bien y al ratito se desata... No sabemos, al rato no al sabemos. Ratito se desata. Tenemos la temperatura actual en los 30 grados centígrados y sí, está algo de nublado. La temperatura mínima ya entrada la noche en los 23 grados centígrados. Para mañana, martes, también la temperatura se estará registrando como máxima en los 32 grados centígrados, como mínima ya en la noche en 24 grados centígrados. Mañana sí existe un 20% de probabilidades de lluvia. Para el miércoles, temperaturas muy similares en los 35 grados centígrados como mínima, ya en 21 grados centígrados. Ya solamente para el miércoles existe 15% de probabilidades de lluvia. Ya para el jueves, el cielo despejado, soleado, la temperatura máxima en los 30 grados centígrados como mínima, entrada a la noche en 17 grados centígrados. Nos extendemos un poquito para el viernes, en temperatura máxima en 31 grados centígrados como mínima en 15 grados centígrados. Y como siempre le hacemos la recomendación que esté al pendiente de Cuarto Poder Noticias Coahuila, donde está toda la información del el clima, porque el clima está cambiando constantemente, igual que la información cambia, se va actualizando momento tras momento, minuto tras minuto, toda la información, igual que las transmisiones en vivo y también el programa de todos los días en Dígalo y Punto a la 1 de la tarde
con el señor Bailón, donde tiene toda la información, habla de todos los temas y obviamente la cita de todos los días a las 7 de la tarde con la información. Y con la información oportuna que siempre está en la palma de su mano de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Desde luego que sí, quédese con nosotros. Todo esto lo va a escuchar mañana, lo va a estar leyendo hasta el día de mañana. Usted ya puede retuitearlo, puede estar en Instagram. En unos minutos más aquí Juan nos va a hacer el favor de que usted lo puede ver en YouTube. Tenemos el canal de YouTube, se llama Cuarto Poder Noticias Coahuila. Le doy las gracias sobre todo a Lisbeth, al ingeniero Juan Carlos Morales, que viene, bueno, desde allá a hacer, sobre todo presencia aquí, desde luego no moral, sino también con todas las ganas y sacar adelante todo este proyecto. Juan, gracias, desde luego le agradecemos el favor de su atención. Yo sigo siendo su amigo y servidor Marcos Bailón, y ¿sabe qué? Para lo que usted guste y mande, no le saque, yo ahí voy saliendo.